Hola a todas, en este video les voy a mostrar cómo hacer estas mariposas grandes y también estas pequeñitas. Vamos a necesitar un crochet número 2,5, unas tijeritas y este material que luego les voy a explicar, les voy a decir el nombre y dónde lo pueden comprar para formar el cuerpo y las antenitas de nuestra mariposa. Vamos a empezar con el color verde, haciendo un anillo mágico y en él vamos a trabajar 8 bloques de 3 puntos altos, separados por cadenitas. Entonces, empezamos con nuestro primer bloque y como primer punto alto vamos a hacer 3 cadenitas. Luego hacemos 2 puntos altos, 1 y 2. Luego 2 cadenitas al aire. El siguiente bloque de 3 puntos altos, 1 2 y 3. Nuevamente 2 cadenitas, otro bloque, 1, 2, 3, 2 cadenitas, bloque, 1, 2 y 3. Dos cadenitas, bloque, 1, 2, 3. Entonces, ¿cuántos vamos ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan 3 bloques. Hacemos dos cadenitas, el bloque de 3 puntos altos. Nuevamente dos cadenitas, otro bloque, 2 cadenitas, cerramos nuestro círculo, pero que no se cierre completamente. Dejamos un espacio más o menos como este. Y lo que vamos a hacer es, a ver, si tenemos los 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos falta un bloque. Uno, dos, tres. Aquí terminamos. Son 8 bloques de 3 puntos altos. Hacemos dos cadenitas y luego contamos 1, 2 y en la tercera pinchamos y con un punto corredizo cerramos esta primera vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es ubicarnos aquí en este espacio y lo hacemos con puntos corredizos. En este caso son 3, 1, en el siguiente otro punto corredizo y en el espacio pinchamos y punto corredizo. Y ya estamos allí. Entonces lo que nos toca aquí es cambiar color y yo lo voy a hacer con un color blanco. Hacemos un nudo corredizo que nos va a servir como primer punto de esta nueva vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es pincharlo aquí donde terminamos nuestra primera vuelta. Pinchamos y luego tiramos del hilo más largo para asegurar este nuevo punto. Con cuidado que el nudo no se vaya para adelante, que es lo que acabo de hacer. Bueno, entonces
Una vez que ya tenemos nuestro nuevo hilo, tiramos lo que más podamos del hilo verde y cuando ya lo tengamos asegurado, hacemos tres cadenitas. Y ahora aquí en este espacio vamos a hacer dos puntos altos. Con las tres cadenitas que hemos hecho, formarían los tres puntos altos de este bloque. Ahora hacemos dos cadenitas y nuevamente en el mismo espacio hacemos tres puntos altos. Uno, dos y tres. Ahora lo que nos toca hacer, sin hacer cadenita, vamos al siguiente espacio y vamos a hacer tres puntos altos dos cadenitas otra vez en el mismo espacio tres puntos altos y tres. Ahora, el siguiente espacio, sin hacer cadenitas, nuevamente tres puntos altos, uno, dos y tres. Dos cadenitas, perdón, y en el mismo espacio hacemos tres puntos altos, uno, dos y tres. Solamente cada vez que trabajemos en el espacio es allí donde vamos a hacer tres puntos altos, dos cadenitas, tres puntos altos. Cuando pasemos al siguiente espacio, lo hacemos sin hacer cadenitas. Así. Solamente cogemos la lazada y hacemos una, dos y tres. Ahora sí, hacemos dos cadenitas y nuevamente en el mismo espacio hacemos tres puntos altos. Uno, dos y tres. Aquí terminamos el trabajo en este espacio. Ahora pasamos al siguiente espacio sin cadenitas, solamente así, con tres puntos altos. Uno, dos, tres, dos cadenitas y nuevamente en el mismo espacio tres puntos altos. Y tres. Ok, entonces siguiente espacio, tres puntos altos. Dos cadenitas y tres puntos altos. Siguiente espacio, tres puntos altos, perdón. Tres. Ahora nos toca dos cadenitas, una, dos, tres puntos altos dos y tres. Siguiente espacio, tres puntos altos dos cadenitas, tres puntos altos ahora lo unimos a la tercera cadenita de nuestro primer punto alto, uno, dos y en el tercero, ¿no? Y pinchamos. Aquí hemos terminado la segunda vuelta. Ahora vamos a cambiar de color de la misma. Pero antes
Vamos a ubicarnos de una vez en esta esquina. Entonces vamos a, con puntos corredizos, como hicimos en la primera vuelta, cogemos el primer punto, segundo punto, y con el tercer punto ya estamos dentro. Cuando estemos ya ubicados en esta esquina, cambiamos el color. Yo lo voy a hacer con color rosa. Hacemos nuevamente un nudo corredizo. Y le damos más o menos el tamaño de un punto. Y ahora lo que vamos a hacer es la misma operación que hicimos en la vuelta anterior. Cogemos nuestro nuevo punto, lo pasamos y luego tiramos del color blanco. Con cuidado de no, de que no el nudo que hemos hecho no pase para adelante. De esta forma lo aseguramos y empezamos a tejer con el color rosa, haciendo tres cadenitas. Uno, dos y tres. Ahora lo que vamos a hacer son los primeros 6 puntos altos en este mismo espacio. Este es nuestro primer punto, entonces vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a hacer un punto picot con 3 cadenitas. Que luego pincharemos en la primera y con un punto deslizado ya tenemos nuestro punto picot, y en el mismo espacio volvemos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces ya tenemos aquí una de las alas de nuestra mariposa. Entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente espacio, aquí, vamos a hacer un punto bajo. Ok, ahora en el siguiente espacio repetimos lo mismo, hacemos 6 puntos altos, punto picot, 3 cadenitas. Y luego en el primer punto, en la primera cadenita que hicimos, pinchamos y un punto deslizado. En ese espacio volvemos a hacer 6 puntos altos. Okay, cuando tenemos listo en este espacio, hacemos un punto bajo. Ya tenemos el segundo. Y así vamos a hacer por toda la vuelta 6 puntos altos, un punto picot, 6 puntos altos y cerrado por un punto bajo hasta completar la vuelta, para darle forma a nuestra mariposa. Bueno, aquí ya terminé toda la vuelta, lo que nos queda es cerrar. Entonces les voy a hacer ver cómo, en qué modo vamos a cerrar nuestra última vuelta. Aquí tenemos
la última, son como pétalos que se han formado. Entonces, tenemos nuestro último pétalo y lo que vamos a hacer, tenemos que hacer un punto bajo en esta parte. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer nuestro, pasar el crochet por el espacio, coger la tercera cadena, 1, 2 y 3, la cogemos. Cogemos una lazada y la pasamos y luego hacemos nuestro punto bajo. A ver, vamos. Hacemos nuevamente, ¿ok? Tenemos aquí el último punto. Pasamos el crochet por este espacio y contamos tres cadenitas de las primeras que hicimos, 1, 2 y en la tercera. Cogemos con el gancho la tercera y cogemos una lazada. La pasamos hasta llegar ahí y aquí cerramos nuestro punto bajo. Ya tenemos cerrada esta vuelta. Lo que vamos a hacer es cortar el hilo para asegurar la vuelta que acabamos de terminar. Entonces, hacemos pasar el hilo completamente y lo tiramos así atrás. Y atrás con una aguja lanera hacemos perder el hilo asegurándolo. Aquí ya tenemos nuestros pétalos que van a formar las alas de nuestra mariposa. Entonces, lo que vamos a hacer es darle la forma. Cogemos dos de aquí. Cuando damos la vuelta, cogemos estos dos y tratamos de encajar con los dos que están arriba. De esta manera. Entonces ya tenemos las alas de abajo y estas serían las alas de arriba. Y nuestra mariposa está formada. Ahora, con este material, voy a buscar uno que sea más o menos. Vamos a hacerlo con color blanco. Son como tipo escobillitas. Los nombres varían. Yo los he encontrado con el nombre de chilla. No lo sé si en sus ciudades o en sus países será lo mismo. Pero son tipo escobillitas como los que se limpian los biberones, pero en pequeñito. Y esto adentro tiene un alambre que nos permite darle forma. Entonces lo que vamos a hacer es medir más o menos qué tamaño queremos que sea la antena. Luego el cuerpo, damos la vuelta y cortamos la misma medida con la tijera. Y ya tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es jalar un poco y luego darle tres vueltas al menos para asegurar. Entonces ya tenemos tres. Y aquí en las puntas, como el fierrito que tienen es flexible, podemos enroscar con nuestros propios dedos o ayudarnos con algo para darle forma a la antenita, si se dan cuenta. Y lo mismo hacemos con el otro. Enroscamos un poquito así y le damos formas de antenita. Entonces ya hemos hecho nuestra mariposa. Ahora vamos a ir por las mariposas pequeñitas. Estas de acá, que también son muy útiles cuando queremos usarlas en los ganchitos del pelo de las niñas o en las chompitas para aplicarlas. Bueno, cada quien ve dónde mejor las puede ubicar. Yo la voy a hacer aquí en un color verde. Entonces vamos a coger. Igual vamos a hacer un círculo o un anillo mágico. Aquí dentro vamos a levantar tres cadenitas, una, dos y tres. Vamos a hacer dos puntos altos, uno, dos, y le hacemos uno más si quieren, tres. Ahora lo que nos toca hacer son dos cadenitas, uno, dos, y vamos con un punto raso,
vamos a cerrarla ahí. Y nuevamente vamos a levantar. Uno, dos cadenitas. Tres puntos altos. Uno, dos y tres. Dos cadenitas. Luego volvemos adentro del anillo, hacemos un punto deslizado y vamos juntando un poco. Ahora, en estas de acá arriba, las alas de arriba, vamos a hacer tres cadenitas y tres puntos dobles. Uno y tres. Tres cadenitas y lo mismo. Vamos dentro de nuestro anillo mágico, vamos a pincharlo con un punto deslizado. Nuevamente, tres cadenitas. Tres puntos dobles. Uno, dos, dos y tres. Okay, tres cadenitas y vamos a pinchar con un punto deslizado aquí dentro. Y ahora jalamos del anillo mágico, hacemos para asegurar nuestro punto, hacemos una cadenita más, cortamos el hilo y pasamos todo el hilo y lo ubicamos en la parte de atrás. Ahora, tratando de cerrar el anillo mágico, ya hemos formado lo que va a ser nuestra mariposa. Lo que vamos a hacer para que se note como mariposa, con un pedazo de hilo, a ver, voy a usar un verde más clarito, con un pedacito así. Cuando tengamos esto acá atrás ya asegurado, vamos a hacerle nuditos así para que no se nos vaya a abrir nuevamente. Entonces, cuando lo tengamos bien asegurado, yo le voy a hacer tres nuditos porque no quiero que se me escape. Entonces, le cortamos unos, dejando unos, un poquito de hilo así, que no se note por este lado. Y ahora, con el hilo verde más claro, igual vamos a tratar de formar el cuerpo de nuestra mariposa. Le hacemos unas tres o cuatro vueltas, como quieran. Y cuando ya tengamos listo, hacemos aquí arriba dos nuditos. Entonces yo hago aquí el primer nudito. Tratando de que quede casi centrado para que luego el hilo restante nos sirva como las antenitas de la mariposa. Entonces yo ya tengo allí ubicado. Entonces, como no quiero tan largo, le corto y ya tengo mi mariposa pequeñita. ¿Ya? Estas son las alas anteriores y estas son las posteriores y sus antenas. Entonces, hoy día, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho mariposas grandes y mariposas pequeñitas. Acá tengo otras de otros colores listas para ser aplicadas. Bueno, espero que les haya gustado y hasta el próximo video.